Después de convertirse en ley de la República, quedó el proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que prestan servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud. La iniciativa, según explicaron los diputados Mario Venegas y Andrés Celis, dispone que las sanciones establecidas para los delitos de amenazas deberán aplicarse en su grado máximo o el máximo de las penas previstas cuando se dirijan contra profesionales o funcionarios de establecimientos de salud o educacionales. Y en el Senado estimaron que era mejor no crear un nuevo título, sino que incorporarlo en el mismo título relativo a lesiones que está en el Código Penal. Y ahí hicieron algunas mejoras de carácter, ¿no es cierto?, hacerlo más coherente a las penas que están, agregaron algunos temas que no teníamos considerado, como el tema de amenazas, por ejemplo, que sin provocar lesiones sí generan un menoscabo importante en la persona. El Código Penal distingue entre lesiones gravísimas, graves y leves. En lo sustantivo puede significar que frente a lesiones gravísimas, que en el Código se definen como aquellas que te dejan demente o invalidando para poder ejercer labores, trabajo, pueden llegar a ser penas de cárcel. Lamentablemente es muy común que muchas personas que concurren a los consultorios, hospitales, privados o públicos, esto es absolutamente indiferente, atenten por una atención más rápida, a veces expedita, contra doctores, doctoras, auxiliares, con la persona que lo atiende en la entrada, contra los guardias, etcétera. Como también hay alumnos apoderados que a veces cuando van a un establecimiento educacional, público o privado, atentan contra profesor, profesora, asistente de la educación, porque consideran que no le están dando una respuesta acorde con lo que esperan que su hijo rinda en los estudios o por otra razón que, qué sé yo, que su hijo se porta mal en clase. Entonces, para proteger justamente a ellos es que se coloca una sanción más gravosa. El texto impone a los jefes de establecimientos de salud públicos o privados y a sus tenedores y directores de establecimientos educacionales públicos o privados la obligación de denunciar los delitos perpetrados en contra de profesionales y funcionarios al interior de sus dependencias o mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones. La misma obligación tendrán los directores de los servicios locales de educación respecto de estos delitos, cuando ocurran en los establecimientos educacionales que formen parte del territorio de su competencia.